¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar el potencial de acción de una fibra ventricular. ¿Sí? Una fibra ventricular. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Explicarles de una manera fácil y sencilla este potencial de acción de la fibra ventricular, así como mostrarles una mnemotecnia fácil y sencilla en qué consiste en cómo los iones entran y salen para que se produzca este potencial de acción y puedan recordar con mayor facilidad. ¿Por qué realicé esta clase? Porque es muy importante tener buenas bases de fisiología cardíaca, en este caso, conocer y saber bien en qué consiste el potencial de acción de una fibra ventricular, como ejemplo, para poder correlacionar con la farmacología. Específicamente, hay fármacos antiarrítmicos que van a actuar sobre las diferentes fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Sin más preámbulos, comencemos. Entonces aquí, amigos, yo les puse que el potencial de acción se puede considerar como un cambio repentino del potencial negativo en reposo, ¿sí? Aquí hagamos un cuadradito que representa un miocardiocito. Normalmente está cargado negativamente, es decir, que está en reposo. Y puede ser pregunta de examen, ¿cuál es el potencial de membrana en reposo de una fibra ventricular? ¿Sí? Y es de menos 90, ¿qué? Milivoltios. Entonces, ¿qué necesita para ser estimulada esta célula? Necesita que entren cargas de tipo positivo. ¿En qué células es posible la producción de potenciales de acción? Ejemplo, en las neuronas, en las fibras musculares. Pero ¿qué tipo de fibras musculares? Tanto las fibras musculares lisas que se encuentran en el intestino y las fibras musculares somáticas o las del músculo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene saber esto? Resulta que en los potenciales de acción, quien da lugar a eso, en la fibra tanto muscular de cardíaca como esquelética se da gracias a los iones sodio. Pregunta de examen, no se olviden, sodio. Mientras que en las fibras musculares lisas, ejemplo del intestino, se da gracias a la entrada de calcio. Estos son los que inician la despolarización, mientras que en las fibras ventriculares, es decir, de cardíaca, y las fibras musculares esqueléticas es gracias al sodio. Muy bien. También hay diferencias, amigos, con respecto a los potenciales de acción y su duración en las diferentes células que son excitables. Por ejemplo, aquí hice un esquema, amigos. Normalmente una motoneurona alcanza la despolarización gracias a la entrada de iones. Pero ¿cuánto es su duración? Aproximadamente de 2 milisegundos. Mientras que en una fibra muscular esquelética, su duración del potencial de acción es de aproximadamente de 5 milisegundos. Mientras que en la fibra muscular cardíaca, ejemplo, la fibra ventricular, dura mucho. Es muy extensa, aproximadamente 200 milisegundos, puede ser pregunta de examen. Es de los potenciales de acción más largos de las células que son excitables en nuestro organismo. Muy bien. Después de esas aclaraciones, ahora sí pasemos a explicar con detalle. Entonces, para eso les hice aquí un dibujito. Esto representaría el miocardio. Esta flechita representaría que la extracción de un miocardiocito. Aquí tenemos los discos intercalares, el núcleo y aquí la estructura de un miocardiocito. Lo que vamos a describir es su potencial de acción. Perfecto. Normalmente, como les había dicho, las células que son excitables están cargadas negativamente en su interior. ¿Qué necesitan para ser estimuladas? La entrada de iones, ¿sí? Entonces todo surge. Hablemos de esta fase 4, en la cual se la considera como el potencial de membrana en reposo, en la cual la célula en su interior está negativamente cargada, su membrana celular.
y es menos 90, eso. Para que pueda despolarizarse, estimularse gracias a esa entrada de estos iones sodio, necesita no solo que entren los iones sodio, sino también necesita que alcanzar un potencial umbral de aproximadamente menos 70 milivoltios. No se olviden, menos 70. Es un rango que va entre menos 60 y menos 70. Yo estoy utilizando un valor promedio, menos 70. Una vez que alcanza menos 70, ahora ya no es, se produce la entrada de sodio, sino que se produce ahora una entrada masiva, ese es el término adecuado, masiva de sodio, gracias a los canales de sodio. Y eso se considera como la fase cero, que de lo negativo inmediatamente pasa a lo positivo, más 20, más 40, incluso más voltaje puede alcanzar y llega hasta este pico. Después de eso se produce una repolarización, ¿sí? Es decir, hay la salida de iones potasio de la célula. Es decir, sale este potasio de la célula disminuyendo las cargas positivas. Acuérdense que el potasio es el principal ion extracelular. Y a esto se conoce como la fase 1. Muy bien. Entonces, como que la célula pierde cargas positivas y nuevamente tiende a ¿qué? Adquirir una carga negativa. Si se dan cuenta, está pendiente. Pero inmediatamente en su auxilio, ¿quién acude? Los canales lentos de calcio-sodio. Así es como se llaman, amigos. Calcio-sodio. No se olvidarán. No solo son de calcio, sino también son de sodio. Y esto da origen a la fase 2. ¿Sí? A la fase 2, exactamente. Y esto es lo que se considera vulgarmente como la meseta. Muy bien. Después de que se produce esta meseta, inmediatamente hay una pérdida nuevamente ¿de qué? De iones potasio. Y esta sí, ya definitivamente es masiva la pérdida de iones potasio, que continúa con la repolarización temprana, que es conocida como la fase 1 o fase 1 o repolarización temprana, y ya es, da lugar a la pérdida masiva y por ende a la repolarización. A esta fase se la conoce como la fase 3, es decir, donde definitivamente la célula ya está perdiendo masivamente cargas positivas y tiende nuevamente a regresar a su potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Y hablamos acá de la fase 4. ¿Qué relevancia y qué importancia tienen? Muchos me han preguntado. Aquí, ¿cuál es el principal ion extracelular? Es el sodio. ¿Cuál es el principal ion intracelular? Es el potasio. ¿Sí? Entonces, como hubo una entrada masiva de sodio en la fase 1, fase 0, entonces está cargado con muchos átomos de sodio. Y eso no es fisiológico si permanecen ahí, en la fase 0. ¿Qué pasa ahora en la fase 3? Se está perdiendo mucho potasio, mucho potasio. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? Al principal ion intracelular. Entonces se produce un desbalance, un desequilibrio. Pero ¿en quién pone orden aquí? Gracias a la bomba de sodio-potasio-ATPasa, en esta fase 4, no se olviden, mucha atención a lo que estoy diciendo, vuelve ese equilibrio, saca ese exceso de sodio al líquido extracelular y devuelve las cargas negativas, cargas positivas llamadas sodio, que es el principal ion intracelular, a la célula y produce nuevamente ese equilibrio, ¿sí? Porque
En la fase cero entraron muchas cargas de sodio para dar origen a la despolarización, pero algún rato tienen que salir porque si se quedan ahí, eso sería antifisiológico. Y en la fase 3 salieron muchas cargas también positivas, pero que recordar que el potasio es el principal ion intracelular y si se queda afuera, eso también es antifisiológico, entonces viene a poner orden en la fase 4, ya en el potencial de membrana en reposo, sacando los sodios y metiendo a los potasios, la bomba de sodio, sodio, potasio, ATPasa, dice un ratito, un ratito. Ya muy bien, se despolarizó la célula y todo, pero ahora yo necesito sacar las cargas que a mí no me corresponde, que no deberían estar aquí, y meter a mis cargas que sí deben estar en el interior de mi célula. Y eso es lo que hace la famosa bomba de sodio, potasio, ATPasa, actúa en la fase 4, volviendo el equilibrio entre las cargas que son extracelulares y las cargas que son intracelulares, ¿sí? Y nuevamente se produce aquí otra despolarización. Si hay la entrada masiva de iones sodio, etc. Y con las siguientes fases. ¿Cuánto duraba normalmente el potencial de acción de una fibra ventricular? No hay por qué repetirlo, pero si quieren, 200 milisegundos aproximadamente. Es uno de los potenciales de acción más largos con respecto a otras células excitables de nuestro organismo, ¿sí? Entonces aquí también se habla de un periodo refractario, ¿sí? Este sería el absoluto donde cualquier estímulo nuevamente no puede volver a estimular hasta que se produzca todas estas fases y la célula se vuelve refractaria a un nuevo estímulo. Por ejemplo, una nueva entrada de sodio. Tiene que concluir estas fases y hasta que no concluya, no hay estímulo, por más fuerte que sea, que reestimule a esta fibra miocárdica. Que aproximadamente este periodo absoluto ocupa hasta el un tercio de la fase 3. Y luego, acá esto es el periodo refractario relativo, en la que un estímulo potente sí podría reestimular a la fibra ventricular. De acuerdo, amigos, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias. No se olviden, la fisiología de cualquier órgano, de cualquier tejido es muy importante porque son las bases para que luego entiendan farmacología, fisiopatología, etcétera. Revisen esto y no se olviden, les mencioné de una mnemotecnia. ¿En qué consiste esta mnemotecnia, amigos? Fácil, ¿sí? Consiste en lo siguiente. Coloquemos aquí. Vamos a ver si podemos. Perfecto, aquí está muy bien. Si se dan cuenta, hay una mnemotecnia fácil. ¿Qué se formó con la entrada de iones de sodio, salida de potasio? Una mnemotecnia sencilla. Na, ka, ka, ka. ¿De acuerdo? El sodio entraba en la fase 0. El potasio salía en la fase 1. El calcio entraba en la fase 2 para dar lugar a la meseta, como están observando aquí. Y nuevamente el potasio salía para nuevamente volver a repolarizar la célula en la fase 3. ¿Qué mnemotecnia? ¿Qué palabra chistosa, si pueden decir así, se forma aquí? El NaKaKaK. NaKaKaK. Pregunta de examen. Algún rato les van a hacer esto o van a tener que resolver en un examen. Con una pequeñita aclaración, ¿no? Si quieren ser más precisos, no son específicamente los canales de calcio, sino que son canales de calcio-sodio. Pero ustedes quédense con estas letras grandes de aquí para que nunca se olviden. NaKaKaK. Fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Despolarización, repolarización temprana. La meseta, repolarización tardía. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la fase 4? Fácil, ahí no hay ni entrada ni salida de iones.
era el potencial de membrana en reposo. ¿De acuerdo? Esta es nuestra nemotecnia. Naka-ka-ka. ¿Sí? Eso es todo, amigos, el día de hoy. Muchas gracias.